Señor Rajoy decía que el problema del Partido Popular era la comunicación. Pues no, el problema son las políticas y los feitos. La solución no es saber cómo comunicar que se tenga un tesorero durante 20 años como el señor Bárcenas. El problema es meter a un tesorero como el señor Bárcenas durante 20 años, que o bien fue consentido o bien no se enteraban. Ese es el problema verdadero. El problema no es cómo gastar dinero en publicidad y comunicar que o concurso eólico no tenga instalado ni un solo megavatio. A solución, ¿hay algún problema con sonido? No, es de frío. Ah, es de frío. Bueno, pues venga, vamos a quentar o debate. O problema es que no se instaló ningún solo megavatio. Claro, es muy difícil comunicar como algo positivo que no hay ningún megavatio instalado. Por eso, mira aquí, o señor Arias, supongo, y falará de todo, menos de decirnos cuántos megavatios instalaron do concurso eólico do señor Feijóo. No lo vais a decir. Ni vais a decir cuántos megavatios instalaron en 2014 en Galicia y comparado con los datos de instalación de megavatios en los países de entorno. No lo vais a decir. No es un problema de comunicación. El problema son las políticas que ustedes fan. Y aquí el debate ya no es debatir si está paralizado o no el sector eólico. Eso es un feito. O sector eólico, cosé un modelo que no es onoso, está paralizado. Eso es un feito, indiscutible. O único debate que hay es si ustedes o tienen paralizado por incapacidad política o es porque trabajan para determinados intereses económicos que se vienen repitiendo aquí. Ese es el único debate que hay. Si ustedes no tienen capacidad para generar de este sector una fuente de oportunidades de empleo y de riqueza, si son incapaces, deberían de reconocer, o si es porque están trabajando precisamente para determinados intereses. Ese es el único debate que hay. Evidentemente, no tenemos pruebas. Que el señor Acebes esté trabajando en Iberdrola, en un largo etcétera de dirigentes, eso no es prueba suficiente para decir, afirmar que ustedes trabajan para estas empresas. Puede ser una hipótesis razonable también. Decía que el modelo del Partido Popular, el modelo concursólico, no es nuestro modelo, porque a pesar de que funcionase, si funcionase o modelo y se instalase en megavatios y hubiese inversión, no es nuestro modelo, porque fue el modelo que nos llevó a tener los impactos en nuestro país y, en cambio, los beneficios se van para afuera, porque a propiedad de vento casi en un 80% son de empresas extranjeras. Y siempre decimos, y el señor Arias dijo otro día que yo falaba de modelos ideales, modelo ideal desenvolvido en Alemania, Dinamarca, en la mayor parte de los países europeos. Energía democratizada, no en poder de un oligopolio. Eso de la liberalización del sector eléctrico es una mentira. No hay liberalización del sector eléctrico. Es un oligopolio privado. Pasamos del oligopolio público o del monopolio público o privado. No hay liberalización del sector eléctrico. Donde hay liberalización de verdad, a gente, los ciudadanos, producen a su propia energía. En Dinamarca y en Alemania no es nada modelo ideal. Y después me irán aquí dirando déficit tarifario. Que o explique, señor Arias, explique qué es o déficit tarifario. Dígame si no es a diferencia entre lo que pagamos de factura y los costes reconocidos, no los costes efectivos, como dijo el señor Losada, costes reconocidos y como los costes que se reconocen a determinadas tecnologías que solo pueden ser propiedad de grandes empresas porque heredaron do franquismo las centrales nucleares y las grandes hidráulicas que ni siquiera las compraron, heredaronlas, pues esas tecnologías están sobre retribuidas. Veña aquí y fáleme de eso, si están sobreretribuidas las nucleares y las grandes hidráulicas. ¿Y por qué en la reforma eléctrica que dice que loitaba contra el déficit tarifario no se toca eso? ¿Sabe por qué? Porque el déficit tarifario para estas tecnologías no generaban déficit tarifario. No generaban. ¿Le pueden pagar 42 por megavatio? No. ¿Le pueden pagar 500 por megavatio? Si le ponen un coste reconocido de 500 por megavatio, eso no genera déficit. Claro. Y si retribuimos a renovables por debajo de los costes efectivos, pues sí que genera déficit. Pero eso es una trampa para ir contra las renovables. No nos engañen. Eso es así. Y en esta reforma energética, ustedes, las nucleares y las grandes hidráulicas, no les tocaron. Y tienen un sector eólico galego que podía estar creando empleo y empleo no rural, y moito empleo y empleo cualificado no rural, teñeno paralizado por esos determinados intereses. Y ustedes aceptan las limitaciones impostas desde Madrid, cuando Galicia
é o país da península ibérica con máis recurso eólico. Non deberíamos aceptar ningún tope de megavatios. O único tope é a capacidade da rede, o impacto paisaxístico, o impacto ambiental. Pero nunca deberíamos aceptar un tope de megavatios. E vostedes sempre se están plegando sistemáticamente as políticas de Madrid que nos están perxudicando e as políticas das grandes empresas que evidentemente non queren que se xenere ese outro modelo que se xenera incluso con gobernos de dereitas en Europa, porque sería unha fuga masiva de consumidores que están pagando facturas de luz carísima e que poderían ter outro tipo de produccións eléctricas, de autoconsumo, de balance neto, producción incluso para vender, que lle xenerarían rentas incluso a moitas persoas e, por suposto, moito menos precio na luz. Por tanto, gustaríame que despois de tantas veces que levamos debatido, o Partido Popular explique o que o déficit tarifario explique cantos megavatios do concurso eólico do señor Feijóo se instalaron e cantos se instalaron en 2014. Esas tres preguntas concretas espero que me conteste. Gracias, señor Sánchez. Grupo